mano de Ángel Cantero, pescador de Santoña, aficionado y apasionado de la pesca de las grandes doradas. Sí, bueno, desde bien pequeño pescando de todo, ¿no? Desde bien pequeño, pues, cuando llegaba el verano, pues íbamos a los barcos de los marineros profesionales al puerto y ahí con aparejos de mano, pues, siempre hemos estado pescando, pues quedábamos, antes de ir a la playa por la tarde, pues quedábamos por la mañana, íbamos a pescar con gusanas y todos los veranos era siempre lo mismo, ¿no? Luego uno va creciendo y bueno, y decide, pues, se va, pues, decide, pues, primero, lo primero que hizo fue pesca submarina. Bueno, primero estuvo con el pesca sargo, con cañas, a tuta, cosa que a veces hago, pero tuve una temporada grande sargo a tuta. Luego ya me metí por la pesca submarina y luego ya cogí las cañas y ya, pues, el tema que la pesca submarina me lleva mucho tiempo. Y claro, pues no tenía tanto tiempo para ese deporte, ¿no? Ese gran deporte que es la pesca submarina. Y ya me dediqué más por un gran amigo, a la pesca de la dorada, vamos, en sí, ¿no? Fue más... Tres son los escenarios donde podemos pescar doradas en Santoña: la ría, la bahía o las marismas, donde nos encontramos ahora mismo. En cualquiera de los tres podemos utilizar como cebo, navajas, mejillones o cangrejos. ¿Cómo presentarlos a las doradas? Es una de las claves para esta pesca tan selectiva. Vamos a preparar el cebo con dos bajos diferentes, ¿no? Uno que es los surfes de hilo. Como podéis ver aquí, es un surfe de hilo preparado, que uno lo puede preparar en casa, que tardas 2 minutos en hacerle. Y como pone, de un rolling del 4, un fluorocarbono de 0,50, dos perlas, un rolling pequeño del 8 y una grapa. Sería la línea madre y la grapa iría al plomo. Bien, entonces cogemos un cangrejo. Me gusta, es un cangrejo, en este caso es un macho, ¿vale? Yo siempre partidario de las hembras, me gusta más, ¿no? Porque siempre están más llenitas. Pero bueno, aquí cogeremos y le quitamos las patas, ¿vale? Siempre con cuidado de las pinzas, de estas pinzas. El cangrejo está muy aletargado, por lo tanto no le vemos este... Bien, luego hablaremos un poquitín del cangrejo. La siguiente vamos a hablar del cangrejo, donde le ponemos vivo, que es lo que yo hago para que se mantenga más vivo, ¿no? Le quitamos, esto lo tiramos, le quitamos la tapa también y le cortamos en dos, ¿vale? Hay diferentes maneras de ponerle, pero bueno, esta es la que yo coloco y me funciona muy bien. Entonces, los anillos son la parte, este anillo, te lo señalo aquí, son las partes más duras del cangrejo. Donde vamos a pescar nos exige tanto el lance, pero nos exige que esté bien aguantado. Yo me gusta que esté muy natural, que sea muy natural en el agua, y nunca le coloco el líquido. Entonces lo que hago es colocarle, pasarle por los anillos, por un anillo y por otro anillo. Entonces quedaría presentado así, al bocado, ¿vale? Y decir que va al bocado. Cuando las aguas, para mí, cuando están más turbias, pues yo siempre se lo presento de esta manera. Vale, bueno, pues ahora vamos a preparar el anzuelo en uno vivo, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a presentar? Bueno, yo esto lo presento cuando el agua lo veo demasiado clara, ¿no? Entonces, yo al cangrejo, cuando le quito las patas, el cangrejo utiliza las patas de atrás para enterrarse. Lo que hago es quitárselas, pero nunca se las quito a la altura del anillo, siempre se las quito por la mitad, a la altura de la mitad, para que la suelte él y no lo rasque yo. Entonces yo se lo quito aquí y el cangrejo lo suelta. Y aquí lo mismo, se lo quito por la mitad y el cangrejo lo suelta, ¿vale? Entonces ya no se desgarra, ya no está desgarrado. Entonces lo que hago es, a la altura de la tercera pata, lo que llamamos aquí por el sobaco, le clavamos la punta por aquí y trazamos la penetración hacia sacárselo por donde la pata que le hemos quitado. Quedaría de esta manera, con la finalidad de que la dorada suele comer por delante y se lo suele girar hacia los molares para que en el momento que gire se clave.
se suelen clavar por lo que es por el labio, por la parte lateral del labio, por dentro, ¿vale? Donde tiene aquí un tendón, pues suelen clavar, se suelen, hay descantraído, las he traído del morro, pero suelen clavar por ahí. Y es otra forma de encarnar, ¿vale? Bueno, y vamos a preparar al mejillón. El mejillón en verano es un cebo bastante atractivo para las doradas y que funciona muy bien, ¿vale? Es uno de los moluscos de su dieta básica en verano, ¿no? Bueno, lo que hacemos es abrirle y le vamos a cargar de otros mejillones, tipo como si fuese una hamburguesa. Pero bueno, le vamos a cargar otros mejillones. Hay diferentes maneras de ponerlo, pero bueno, esta es la que yo uso y la que me enseñó un amigo. Antes de armar el mejillón, lo que hago es cortar un tubito de silicona para proteger el hilo, ¿no?, al cierre del mejillón. Entonces, se lo coloco en el hilo, lo paso hasta la zona donde está el anzuelo y aquí lo que hago es, pues ya tengo el mejillón coloco el mejillón y ahora viene, veremos que se sale, ¿no? No pasa nada, lo colocamos aquí adelante y con el hilo elástico, que queremos colocar otro poco más de chicha de mejillón, sin problema, cogemos, quitamos otro, vaciamos otro mejillón y colocamos la chicha, vamos, lo que es la chicha del mejillón, la carne, la colocamos más aquí abajo y le damos otro poco de hilo, pero yo creo que con lo que es, como está ahora, es suficiente, más que suficiente. Aquí lo que hacemos es que el anzuelo quede por fuera y en el momento que la dorada le entra al mejillón, que clave. La clavada es totalmente diferente a la del cangrejo, la del mejillón. La bajada de caña es menos violenta, no sé por qué, no me digáis, pero es menos violenta. Es una bajada, la de cangrejo es totalmente diferente, pero esta es de la manera que yo le coloco el mejillón. Lo que hago es cortar aquí un trocito de las cañas y la sensación es, me lleva la caña, me la lleva. No, no es nada fácil sacarla, depende en el escenario en el que estés, es muy complicado, ¿no? Hay escenarios de arena que pues la tienes a tu merced, más a tu merced, y hay otros escenarios de ostras. Aquí más que nada en esta zona es mucho de ostra, ¿no? Mucho ostra, muchas piedras. Lo primero que hay que tener es no tener prisa. Lo segundo, los nervios. Tratar de que no te puedan los nervios, ¿no? Porque ese es el peor enemigo que tiene uno, los nervios, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, es que son, a veces que es inevitable. Inevitable por lo que tienes ahí y sabes que tiene, ¿no? Yo he cogido muchas y es el día de hoy que me tiemblan las piernas, como te dije hace poco, ¿no? Que sabes lo que tienes al otro lado y te están temblando las piernas, pues no lo puedes evitar.
Me acuerdo de la primera vez que cogí una dorada. La verdad, la dorada pesó 4 kilos, ¿no? Y además es que fue curioso. Porque yo les veía pescar con cangrejos y esto y tal, claro, yo les veía pescar con cangrejos y digo, va, pues... Y fue un día, me acuerdo que ya era septiembre, ¿no? Creo que era sobre el 6, es que me acuerdo como si fuese hoy. Y bueno, ya me fui con mis cangrejos que tenía. Ese día por la mañana me fui a coger cangrejos y ya lo estaba pensando y digo, voy aquí. Me acuerdo que eran fiestas de mi pueblo, ¿no? Y me fui yo solo, no había nadie, yo para mí, todo para mí. Yo lanzaba. Fue el primer lance, ¿eh? El primer lance, la otra caña lancé. Y yo ahí, me acuerdo, que yo vi la caña que tiene una cosa muy rara, ¿no? Me giré otra vez y ya la vi la caña para abajo y ahí corriendo, yo era corriendo. Cogía la caña, yo con ella, venga, venga, venga. Y la saqué. Y me acuerdo que no tenía ni sacadera, no tenía nada, la tuve que sacar por la arena como pude. Ya, y la cogí, la metí en una bolsa, recogí todo para casa de mi madre. Ahí. Y ahí también tienes un mérito que la... Un buen troncho, un amigo cantero. ¡Opa! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Vamos ahí, esa dorada! Muy bonita, un ejemplar bonito. Ha luchado. Ya damos por perdido el día, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Como veis,